Muy buenos días a todos y todas. Damos inicio a la audiencia número 17 del 181 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia lleva por título Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres, Adolescentes y Niñas en Venezuela y fue solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil. Soy Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta, y me acompañan Flavia Piovestán, segunda vicepresidenta de la comisión, la comisionada Esmeralda Rosimene Troitiño, relatora para Derechos de las Niñez, y también se encuentran presentes la secretaria ejecutiva Tania Renón, la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo María Claudia Pulido, y la relatora para los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, Soledad García Muñoz. Antes de empezar, solo unas precisiones, por favor. Tenemos una herramienta digital en la plataforma para que puedan ver el tiempo que va usando. Tenemos interpretación bilingüe y un subtitulado en el idioma de la audiencia. Estas audiencias son transmitidas en vivo por las diversas plataformas. Y les voy a pedir, por favor, que tengamos los micrófonos apagados cuando no usamos hacemos uso de la palabra y las cámaras encendidas. Voy a explicar un poco la distribución del tiempo. Vamos a iniciar primero con la intervención de las peticionarias. Les voy a pedir que conforme vayan hablando, se vayan presentando por 20 minutos, luego representantes del Estado por 20 minutos, luego daremos la participación de la comisión y seguiremos con la segunda parte de exposiciones. Entonces iniciamos con las organizaciones peticionarias, por favor, por 20 minutos. Gracias. Muy buenos días. Un saludo a la honorable comisión, a su secretaria ejecutiva y a las personas que nos acompañan en la transmisión de esta audiencia. Mi nombre es Gabriela Boada Blondel y represento a la organización Caleidoscopio Humano. Por primera vez, organizaciones feministas y que trabajamos por los derechos de las mujeres, nos encontramos en una audiencia pública para presentar la situación de violencia y discriminación que sufren las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país. En nombre de todas las organizaciones participantes, agradecemos a la comisión habernos otorgado este espacio por el que tanto habíamos insistido. Esperamos que permita trazar una agenda consolidada desde la comisión y sus relatorías especiales en medio de una crisis inédita que ha dejado en jaque nuestros derechos. Las venezolanas vivimos en indefensión y desprotección. La crisis generalizada y agravada por la pandemia se ha caracterizado por el colapso de instituciones, impunidad y corrupción, así como por la vulneración de derechos y un empobrecimiento de la población que ronda en 94,5% y en pobreza extrema en 76,6% según la última encuesta nacional de condiciones de vida. Estamos ante un incremento sin precedente de las desigualdades sociales y una pobreza subyacente que afecta de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres. Según ha documentado la Alianza de Organizaciones Venezolanas con ella, hay mujeres en comunidades en situaciones de extrema pobreza que llevan 14 años sin disponer de agua potable en sus hogares. La mayoría no cuenta con servicio de gas doméstico directo y muchas de ellas cocinan a leña. También se enfrentan a la preocupación diaria de no tener alimentos en sus casas. Muchas mujeres mayores ceden sus porciones a los demás miembros del grupo familiar y los programas sociales promovidos desde instancias oficiales como alimentos subsidiados son insuficientes con distribución irregular y a discreción política. Ante estas condiciones de precariedad y supervivencia, la necesidad de mujeres, niñas y adolescentes de asumir cargas desproporcionadas de labores de cuidado, falta de autonomía sobre sus cuerpos y reproducción y el riesgo constante de ser víctimas de formas específicas de violencia se han agravado y continúan profundamente normalizadas en nuestra sociedad. La Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer continúa siendo letra muerta y el último plan gubernamental, Plan de la Patria, cita apenas algunas referencias al enfoque de género que no garantizan derechos concretos y que solo se politiza al hacer referencia a las mujeres como víctimas de la llamada guerra económica. La sociedad está desprovista de cifras oficiales, solo se conocen datos a través de medios de comunicación, redes sociales y organizaciones, pero quienes documentamos y acompañamos a las víctimas y a sus familiares sabemos que estas cifras no se detienen. Los retrocesos y críticas situaciones que expondremos hoy no solo han comprometido las posibilidades de alcanzar la igualdad de género en Venezuela, sino también en toda la región, pues quienes migraron forzadamente
siguen enfrentando un continuum de violencia y discriminación que empezó en su país de origen y que pasaremos a detallar a continuación. Muchas gracias. Cedo la palabra a la siguiente compañera. Muy buenos días a todas las personas presentes en esta audiencia. Mi nombre es María Cecilia Ibáñez, soy abogada de la organización Women's Link Worldwide, pero en esta ocasión voy a hablar en representación de Venus Fadul, de la organización 100% Estrógeno, quien desafortunadamente... ¿Ah, sí estás? Sí, lo logré. Perfecto, okay. Dale. Buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Venus Fadul, como ya lo dijo la compañera de Women's Link, de la organización 100% Estrógeno, con sede en el Estado de Mérida. En mi intervención hablaré de dos casos puntuales que ponen en evidencia la ausencia de perspectiva de género y del desconocimiento casi absoluto de los derechos humanos de las mujeres por parte del sistema judicial venezolano. El primero es el trágico caso de Naibelis Noel, una joven de 19 años que inició una relación sentimental con un hombre que se convirtió prontamente en su verdugo. Con un bebé de 18 meses a cuesta y en un lugar distinto a su ciudad de origen, Nay se vio sumida en una situación de vulnerabilidad extrema, de maltrato físico, psicológico y sexual por parte de su pareja. En palabras textuales de Nay, él me quitaba toda la ropa y me ponía a dormir en el piso sin nada, totalmente desnuda y en la madrugada. Me obligaba a subirme al colchón y me violaba. Ellos residían en el páramo merideño, donde las temperaturas pueden llegar a menos 0 grados centígrados. Nay, una mujer víctima de violencia sistemática que hoy enfrenta en Venezuela un proceso judicial en su contra y lleva más de 2 años privada de libertad, acusada de permitir la muerte de su hijo en manos de su agresor. Se enfrenta a una condena de hasta 30 años de presidio por no detener a quien la torturaba y esclavizaba diariamente cuando golpeaba salvaje y fatalmente a su bebé. Gracias a la negligencia del Estado y los prejuicios misógenos de los funcionarios judiciales, pasó de víctima a victimaria cruelmente revictimizada. Nay está detenida en el Estado Mérida, en la que además ha tenido que enfrentar un sinfín de vejaciones y graves riesgos para su vida y su salud, pues pese a los múltiples exámenes médicos que confirman diversas patologías, luego de 18 solicitudes y de interponer un amparo constitucional, nuestro equipo de defensa logró el traslado a un centro de asistencia médica. Pero nos encontramos con la cara de la crisis que a todos afecta. No había las condiciones para que se realizaran los exámenes y cuidados médicos correspondientes. Igualmente, debo señalar que luego de 2 años detenida, jamás se le realizó la experticia médico-forense, ni física, ni psicológica, ni psiquiátrica, que corresponde con el caso, pese que en el momento de la detención tenía visibles signos de maltrato físico. Sabemos que para la CIDH estos cruentos relatos de violencia contra la mujer no son nuevos. Ya desde el año 2001, Linda Loaiza enfrentó al mismo sistema que posibilitó y permite la violencia en Venezuela. El segundo caso que debemos seguir visibilizando es el de la defensora. Vanessa Rosario. Quería de forma urgente interrumpir el embarazo para salvar su vida. Vanessa tuvo que asumir la responsabilidad que le imponía la ley para acceder al beneficio establecido como la suspensión condicional del proceso, obteniendo la libertad plena, pero de igual manera la criminalización por aborto se consumó. La niña no recibió ningún tipo de acompañamiento. Su agresor fue puesto en libertad con el argumento de no encontrarse en flagrancia, y posteriormente la Fiscalía ordenó la captura, pero sigue prófugo de la justicia. Tanto mi equipo como yo, a causa de las denuncias hechas, hemos visto muy comprometida nuestra situación de seguridad. En este sentido, la crisis política, social y humanitaria tiene nuestro rostro, y nosotras somos las que enfrentamos especialmente sus múltiples impactos. Le doy la palabra a otra de mis compañeras. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Carolina Godoy, coordinadora de género de la organización CEPAS. En mi intervención presentaré 3 preocupaciones. La primera, la falta de datos oficiales en torno a los femicidios ocurridos en nuestro país. La segunda, la eventual impunidad que va apareciendo unida a la investigación policial de este delito. Y la tercera,
la ausencia de políticas públicas vinculadas a fenómenos asociados a los femicidios en Venezuela. El Estado venezolano desde el año 2016 no presenta datos oficiales. La sociedad civil hace un esfuerzo de documentación. A esa iniciativa se suma CEPAS con la creación del Observatorio Digital de Femicidios. Destaco los siguientes datos. Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre del 2021, en Venezuela han ocurrido 207 femicidios consumados y 41 en grado de frustración, lo que implica que ocurre una acción femicida cada 27 horas. Este septiembre hubo 30 femicidios consumados, 7 niños quedaron huérfanos. El 36.7% de las víctimas muere por herida de bala. Subrayo este último dato para significar que cualquiera que sea la política sobre armas en Venezuela no ha sido pensada desde la prevención de la violencia contra las mujeres. En el pasado mes de septiembre, el riesgo de impunidad es alto. No hay registro de posibles testigos en 20 de los 30 casos que presentan a los agresores en situación de fuga. Nuestro cuerpo de investigación policial es experto en tácticas y estrategias de búsqueda y captura, siempre que testigos señalen al culpable. Caso contrario, estructuran con dificultad la actividad investigativa, pues carecen de recursos técnicos científicos y de una formación práctica, transdisciplinar y actualizada sobre las muertes violentas de mujeres por razones de género. Desde CEPAS, destacamos que los femicidios arrastran consigo fenómenos asociados, es decir, situaciones sobre las que hay que exigir una intervención transversal desde el Estado, por ejemplo, en la situación de los huérfanos con ocasión del femicidio de sus madres, la política de control de armas aún sin perspectiva de género, y el Estado policial y las armas de reglamento en los hogares de funcionarios violentos, entre otros. La prevención es la única manera de detener la violencia femicida. Requiere un compromiso político, aplicar las leyes e invertir en organizaciones de mujeres. Me despido reiterando el agradecimiento por este espacio. Sigue mi compañera. Gracias. Muy buenos días, saludos cordiales, honorables de la comisión presente en esta audiencia. Mi persona, Diuli Chorio, presidenta de la Fundación Vida Jurídica, en esta ocasión me referiré acerca de las fallas que presenta el sistema judicial penal en materia de violencia contra la mujer. En Venezuela, las mujeres enfrentan una grave desprotección al momento de solicitar la tutela jurídica efectiva ante el acceso a la justicia y la falta de atención inadecuada por parte de las instituciones del Estado. Estas fallas están enfocadas en 4 ejes principales, al cual uno de ellos es la desprotección e invisibilización de las medidas cautelares hacia las víctimas al momento de solicitar justicia y protección. La segunda, la ausencia y no garantía de las respuestas en un procedimiento digno y justo. Tercero, la falta de formación con perspectiva de género bajo una mirada transversal dentro del sistema judicial penal. La no visibilidad de los datos estadísticos corresponden a las denuncias, judicialización y ejecución de sentencias de delito se encuentran totalmente ausentes. En materia de violencia de género, de verdad que esto parece como nulo, ya que lo que no se contabiliza no se cuenta y mucho menos existe para su prevención. Todo se realiza de forma genérica y al parecer solo el femicidio es el único delito, obviando así las secuencias violatorias de los otros delitos pertinentes y necesarios de visibilizar. Asimismo, la revictimización que sufren las mujeres al momento de denunciar son un desaliento para solicitar justicia. De hecho, 7 de cada 10 mujeres no se atreven a denunciar por la no credibilidad de la justicia en Venezuela. Y las más afectadas son aquellas que se encuentran en estados de pobreza extrema. Cuando deciden ir a denunciar, es imposible de verdad acercarse a las instituciones receptoras por una serie de desafíos que pasaré a explicar. Primero, que no existe protección social. Siendo la falta de combustible que tenemos en estos momentos acá en Venezuela y que se agudiza como lo es la gasolina y los periodos de cortes eléctricos imposibilitan muchas veces que las personas hagan ese traslado o se acerquen ante las instituciones por
falta en muchos casos de electricidad. Segundo, cuando llegan a la institución a colocar denuncia, no tienen hojas para tramitar la misma y de hecho la persona no decide denunciar. Tercero, la negación de denuncia. Esto sucede mucho con respecto a los funcionarios y funcionarias al cual no tienen una perspectiva de género, emitiendo así, en ciertos casos, juicios de valores. Existe una gran alta impunidad y la no respuesta en los procedimientos judiciales ante las denuncias interpuestas cuando la persona solicita su tutela jurídica efectiva. Y para finalizar, el mal funcionamiento de los procedimientos bajo dilataciones alargadas e interminables, y ni hablar de las desviaciones de las causas por la falta de criterio y competencia, teniendo así omisiones inequívocas por el no conocimiento para juzgar con perspectiva de género de las mujeres, y mucho menos se posee un protocolo que les pueda servir de guía. Es todo, muchísimas gracias y concedo la palabra a mi compañero. Está sin audio, señora Ofelia. Está sin audio. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Les habla Ofelia Álvarez Caldier, directora de Funda Mujer. Me referiré en especial a los principales contenidos recientes en la atención psicosocial o tipos de violencia contra la mujer profundizados en esta emergencia humanitaria. Lo primero es que todas las arropa la violencia de Estado o gubernamental en Venezuela. Se produce por la situación de crisis de todo tipo que se vive, siendo que la responsabilidad de solución está en sus manos, pero que no hace nada o muy poco por impedir esa escalada de carencias que sufrimos. En segundo lugar, otras situaciones que son tipos también. Estas mujeres a cargo de sus familias, las venezolanas, se enfrentan a obstáculos que llevan a diferentes tipos de violencia, como las que reciben de parejas, hermanos, padres o padrastros, que viven en el hogar o que volvieron a él porque perdieron sus trabajos y observan cómo esas mujeres atienden a sus dos o tres hijos menores. Toman entonces sus pensiones de vejez, su comida inclusive, exigen cuidado doméstico, pero siguen maltratándolo. Estando presentes, niños, niñas y adolescentes, pasando por mujeres en sus 70, 80 o más años de edad. Además, se consiguen con las fallas en transporte, escasez de gasolina, falta de información de dónde y cómo hacer seguimiento a sus denuncias y el hecho de que muchas veces ni siquiera los registraron y no existen. En 2020, en la investigación publicada de Fundamujer sobre la denuncia previa del feminicidio en cuarentena, COVID-19, de 171 casos atendidos en alianza con CEPAS y el Centro de Estudios de la Mujer de la UCB, el 43% hizo denuncia previa y con contención psicosocial y acompañamiento legal lo vuelven a hacer con éxito. En otros tipos, en 2021, en el seguimiento anual que hace nuestra ONG, relevamos como emblemático maltratadores miembros de fuerzas policiales o militares en un estado que está totalitario y militarizado, que atacan con amenazas o citaciones ya en tribunales militares a sus parejas para amedrentar, perseguir y controlar, para que sean juzgados por los tribunales militares y no civiles. Esto ha sucedido ya antes y varias veces, especialmente con defensoras de las mujeres y periodistas. Aumento significativo también del acoso mediático, digital, electrónico, por las redes. Ha sido un boom eso. Un 22% de las 82 atendidas reporta además la violencia vicaria por sustitución. En aumento, o es que se está visibilizando más, dirigido a las mujeres madres hacia terceras. Los derechos humanos de las mujeres están siendo conculcados en Venezuela, el derecho a la vida sin violencia en especial. Tratados, leyes y convenciones no se aplican. Tampoco hay políticas públicas porque el Estado gobierno se dice feminista y con enfoque de género, pero no lo es. La emergencia humanitaria y su profundización signan la cotidianidad de nuestras mujeres basados en discriminación. Muchas gracias por la oportunidad. Paso la palabra a mi compañera que continúa. Buenas, yo soy Melania Grinzones, activista feminista de Uquira. No hay ley para las personas trans en este país.
Fue lo que escuché de una compañera trans cuando, luego de ser violentada, fue echada del lugar donde vivía. La violencia hacia las mujeres ciertamente se acentúa en las crisis, pero esta violencia también se manifiesta de manera distintiva en aquellas mujeres pertenecientes a sectores vulnerables. El Estado venezolano niega de manera sistemática los derechos de la población LGBTIQ+, y son las mujeres trans principalmente las más afectadas. Señalaré entonces cuatro puntos importantes, entendiendo que no existe data oficial y que el acceso a información se basa en los medios de comunicación y testimonios de mujeres trans con las que hemos podido trabajar. 1. Identidad. Soy extranjera en mi propio país, nos dijo una de las chicas trans con la que hemos conversado. En Venezuela, las personas trans no cuentan con el derecho a la identidad y de aquí se desprende toda una cadena de violaciones a sus derechos. 2. Hormonas. La crisis hace aún más difícil el acceso a hormonas, no solo por la escasez, sino también por los elevados precios. 3. El trabajo sexual. En Venezuela no existe legislación alguna para proteger a las trabajadoras sexuales. Las mujeres trans, no solo por la emergencia, sino por la discriminación histórica y la carencia de políticas públicas, acuden al trabajo sexual para poder subsistir. Muchas están en riesgo. 4. Crímenes de odio. En este año, desde Uquira, hemos podido registrar 4 casos de transfeminicidios. El Estado venezolano, al no legislar, no reconocer la existencia de la diversidad de mujeres y no generar políticas direccionadas a la comunidad trans, es responsable de la marginalización, discriminación, los transfeminicidios y vulneración sistemática y estructural de las mujeres trans, cuerpos feminizados, es decir, personas no binarias y queers en este país. Muchas gracias. Concedo la palabra. Muchas gracias. Ha terminado el tiempo de la sociedad civil, de las organizaciones. Le voy a dar la palabra al Estado, por favor, por 20 minutos. Muy buenos días. ¿Podemos solicitar unos minutos adicionales? Van a tener una segunda parte de participación luego de la comisión. Ahí van a tener un tiempo adicional donde pueden completar lo pendiente. Entonces, no, solo eso, Magimar, sino que del tiempo del Estado les vamos a ceder una porción muy importante para que ustedes puedan hacer todos sus planteamientos. Y bueno, empiezo por saludar a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la comisionada y amiga Julisa, Soledad, Flavia, Esmeralda, y a la secretaria ejecutiva Tania, a la secretaria adjunta María Claudia, y a todo el personal de la CIDH. quiero, como siempre, reiterarle a todos ellos el agradecimiento, no solamente por la convocatoria de esta reunión, sino por el trato que Venezuela, que es un país que sufre una tremenda crisis de derechos humanos, el tratamiento que le ha dado la CIDH, la atención que invariablemente prestan a todos los planteamientos que nosotros hacemos. Saludo igualmente a Neisa y a Laura, que forman parte de la misión venezolana ante la Organización de Estados Americanos y que se ocupa muy particularmente de derechos humanos. Y es un agradecimiento muy, muy especial a las organizaciones de la sociedad civil venezolana por la oportunidad de entablar un diálogo, pero fundamentalmente de oír, de conocer cuál es la situación que ustedes viven y denuncian, y agradecer los planteamientos y cifras esclarecedoras, impactantes, deplorables, en muchos casos dolorosas, que han hecho Gabriela, Venus, Carolina, Julia, Ofelia, Milene, a quien le agradezco de paso el énfasis puesto en las mujeres trans, que es un tema que muchas veces queda en el olvido. En materia de derechos de la mujer, Venezuela tiene un largo camino por recorrer. Esto es casi una verdad demasiado dividida.
Pero desde mucho antes, y esto ocurre desde mucho antes de la crisis humanitaria compleja y de la crisis política, social y económica que vivimos en este momento. Diera la impresión que Venezuela se quedaba estancada en lo que respecta a la expansión de los derechos de la mujer, y no nos estamos refiriendo solamente a la parte formal, porque muchas veces se reforman las leyes, se crean instituciones, pero todo ello queda en una letra más o menos muerta, y la distancia que hay entre lo que la norma plantea y lo que la realidad nos muestra es excesivamente grande. Para iniciar el camino hacia la igualdad, hay que comenzar por garantizar que las mujeres estén presentes en los espacios de decisión. Ese es un tema fundamental. Es decir, no puede ser que sean los hombres los que decidan el destino o los derechos de las mujeres. Es decir, es un problema de la colectividad. Es un problema del conjunto de los venezolanos y para ello se requiere que cuando se va a tomar una decisión en los órganos legislativos o en el poder ejecutivo o en el poder judicial, la presencia de las mujeres esté garantizada de manera tal de que las voces de las personas a quienes están destinadas las normas sean oídas, tomadas en cuenta y no solamente como un aspecto testimonial, sino como una parte importantísima de la decisión. Es cierto que el Estado venezolano está obligado a garantizar los derechos humanos de las mujeres, pero no lo ha hecho. Y más bien son las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres que ustedes representan, las que vienen realizando con escasos recursos un importante trabajo de atención, capacitación, investigación sobre la violencia contra las mujeres. Durante demasiados años, los oídos masculinos no hemos querido escuchar lo que las mujeres sabían, lo que vivían, lo que sufrían en diferentes grados. Hoy, porque algunas se han atrevido a hablar más duro, perdón, porque los medios de comunicación han permitido amplificar el mensaje, la palabra de denuncia de las violaciones a sus derechos humanos, sus experiencias están siendo escuchadas y deben ser atendidas por el Estado. En materia de acceso a la salud, el tema ha sido ampliamente tratado por ustedes, no voy a repetir las cifras que traje, pero allí hay una situación extremadamente grave en torno a la mujer, en torno a la madre, en torno a las niñas, en torno a las adolescentes, es decir, la crisis global de la salud venezolana se afinca con especial crueldad sobre las mujeres. La experiencia de la pandemia y del COVID-19 es igualmente terrible y también la cuota desproporcionada que pagan las mujeres sometidas a este flagelo, como está todo el género humano, pero el peso que recae sobre las mujeres muchas veces es tremendo. No quiero extenderme porque esto lo hemos oído varias veces, las comisionadas y los directivos de la CIDH, pero algunas de ustedes, las peticionarias venezolanas, no les voy a repetir nada que ya les haya dicho. La situación de la Embajada de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos es muy sui generis. Cuando estas audiencias eran presenciales, había dos mesas, una mesa de un lado donde estaban las peticionarias, una mesa del otro lado, enfrente, donde se sienta el Estado, o se sentaba el Estado. Aquí esa disposición, digamos, de distribución del espacio no es obvia, pero sí hay la idea de que yo responda a las quejas de ustedes. Y el planteamiento nuestro en este caso, por la situación muy peculiar que ustedes conocen del gobierno interino, yo no respondo a nada, yo solamente me hago solidario de lo que ustedes dicen y asumo un compromiso hacia el futuro. Pero estoy absolutamente consciente, en primer lugar, como ya lo dije, la situación de los derechos humanos de la mujer empezó a deteriorarse o se deterioró o nunca existió desde mucho antes de la crisis política que vivimos. En segundo lugar, el riesgo de que esto se mantenga una vez que cese la usurpación en Venezuela y que se acabe la dictadura está presente. Es decir, no tenemos ninguna garantía de que una vez que Nicolás Maduro se vaya y que la dictadura termine, vamos a tener un Estado en el cual los derechos humanos estén absolutamente respetados y en el caso que nos ocupa, los derechos de la mujer sean efectivamente respetados. Es decir,
La condición humana conduce al atropello muchas veces y conduce muchas veces a que esos derechos humanos, si bien se reconocen, en el papel no son protegidos en la práctica y a ese riesgo no escaparán los futuros gobiernos democráticos de Venezuela. Y de allí que el rol de la Comisión Interamericana seguirá siendo importantísimo. Es decir, así como les pedimos hoy que vigilen a la dictadura, les seguiremos pidiendo siempre que vigilen a la democracia porque los excesos se van a seguir lamentablemente produciendo. No hablo más para darle este paso a ustedes. Lo mismo ocurrirá con el tiempo que tenemos en la segunda ronda. Solamente les quiero señalar, no sé si alguno de ustedes se dio cuenta, que empecé la reunión con una corbata roja y fui rápidamente a cambiarme para ponerme una corbata verde en solidaridad con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Entiendo entonces que termina la participación del Estado. Yo diría que podríamos pasar a los comentarios de la comisión y este tiempo lo acumulamos al final, si les parece, para poder intercambiar y seguir. Van a tener más tiempo, sin duda. Y quisiera entonces darle la palabra en primer lugar. Bueno, pido al equipo, por favor, que tome nota del tiempo restante para sumarlo. Le doy la palabra en primer lugar a la comisionada Pío Bezán, por si tuviera preguntas o comentarios. Muchas gracias, señora primera vicepresidenta. Yo empiezo con saludos muy cordiales y afectuosos a las organizaciones de la sociedad civil que nos representa a todas las mujeres, a esta comisión. En realidad, la mayoría somos mujeres, 5 de 7 miembros de la comisión, la junta histórica directiva, mujeres, la secretaria ejecutiva, mujer, también, y 2 secretarias adjuntas, también mujeres. Nuestra relatora DESCA también, o sea, estamos aquí ocupando espacios muy importantes de toma de decisiones. Entonces, aquí saludos y para la comisión, ese es un espacio muy privilegiado, muy estratégico para impulsar esta lucha por derechos y por justicia. También saludos al compromiso del representante de la misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela en la OEA. Yo tengo 3 preguntas. La primera, en mi calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI, tomé nota con mucha preocupación de la situación de total desprotección de las mujeres trans y el tema de transfeminicidio. Y ahí me gustaría comprender mejor, tener mayor precisión con relación a las medidas adoptadas por el Estado de Venezuela en el cumplimiento de la opinión consultiva 2417 sobre 2 temas, matrimonio igualitario y respeto a identidad de género, porque, claro, para las mujeres trans, para las personas trans, el respeto a la identidad de género, este derecho es el derecho número 1, base, condición, para el ejercicio de los demás derechos, el derecho a tener derechos. También la comisión con la SACROI, con las resoluciones 1-2020, y ahora la última, 1-2021, estamos acompañando y haciendo el monitoreo del impacto de la pandemia en las Américas, desde la perspectiva de los estándares interamericanos, y en la resolución 1-2020, con recomendaciones, 86 recomendaciones, y 5 recomendaciones en el campo de los derechos de las personas LGBTI, con un destaque a las mujeres trans, las personas trans, por el grado de exclusión. Con la relatora DESCA, también impulsamos un informe sobre DESCA y las personas trans. Entonces, para la relatoría sería muy importante obtener más informaciones, incluso sobre, porque también escuché, el incremento de los crímenes de odio. Este es un otro tema que el mundo virtual también nos desafía, ¿no? Cuando el crimen de odio se queda más y más transnacional y lesivo, o sea, esta violencia discursiva que viola tantos derechos. Entonces, esta sería mi primera pregunta. La segunda, también, ¿no? El tema del poder judicial y de la violencia de género. Porque tomé nota también el tema de la desesperanza, del descrédito de las mujeres en la justicia,
Y cuando los canales institucionales de denuncia son usados, muchas veces hay la violencia institucional, porque no hay la perspectiva de género, o sea, hay una otra violencia perpetrada por el Estado y la respuesta es la impunidad de casos en que las víctimas son mujeres, me imagino mujeres trans también, adolescentes y niñas. O sea, aquí me gustaría también comprender el tema de la violencia por prejuicio, o sea, todo el tema de los estereotipos de género, la ausencia de un enfoque específico con relación a la perspectiva de género y perspectiva de diversidad sexual, porque la jurisprudencia interamericana, sea el caso Vicky Hernández contra Honduras, sea el caso Azul Rojas Marín contra Perú, ¿no? La Corte es muy enfática de demandar de los estados datos desagregados, también los datos aquí, la fuente, la sociedad civil organizada, porque este es un problema, este es un gran desafío, no tener estadísticas desagregadas por parte del Estado. Entonces, me gustaría comprender mejor el tema del Poder Judicial y además la composición del Poder Judicial. Yo también, por los informes de la Comisión, hay una preocupación con la independencia judicial, con la injerencia invasiva del Poder Judicial, del poder Ejecutivo, perdón, en los demás poderes, sobre todo en Poder Judicial. Entonces, me parece importante conocer el grado de independencia judicial, la composición, si hay, ¿no? ¿Cómo estamos nosotras mujeres en el Poder Judicial? Porque así el destaque el representante de la misión permanente, o sea, el empoderamiento de las mujeres en estos espacios, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Entonces, ahí dejo estas tres preguntas. Muchas gracias y saludos por este momento, Tom, que valoremos mucho para la Comisión. Hay que transversalizar la perspectiva de género y eso tomamos ¿no? en cada política, en cada acción, siempre tener en cuenta la perspectiva de género de acuerdo con los estándares interamericanos. Nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestras causas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra a la comisionada Rosemena, relatora de Derechos de las Niñas. Buenos días a todos y todas. Gracias, señora vicepresidenta, comisionada. Yo soy la relatora para Venezuela, como relatora de país, y también relatora para los derechos de la niñez. Y yo quiero agradecer de una manera muy especial toda esta información, expresándoles mi saludo solidario por este esfuerzo, este trabajo, esta angustia que ustedes tienen que tener frente a la no respuesta de hoy un Estado en esta crisis extrema, como ustedes nos las han presentado, multidimensional. No hay un espacio, no hay un sector que hoy Venezuela no esté viviendo en esa condición y esa situación de crisis. Yo voy a hacer una precisión con el tema, creo que lo decía Ofelia, o no recuerdo bien, pero hay leyes, hay normas. Vamos a identificar en primer lugar cómo está hoy el cuerpo normativo, el orden jurídico para la atención de cada una de estas situaciones que ustedes han planteado, incluyendo el tema de justicia, por supuesto. Letra muerta, nos decía el embajador Tarré. Muchas gracias por estar con nosotros, embajador. ¿Están vigentes esas leyes? ¿La obligatoriedad del sistema de justicia para su respuesta? ¿Qué medios tienen para la denuncia de la falta de respuesta del sistema de justicia? ¿A dónde? No hay dónde denunciar, porque bien se decía, está coaptado por el
sistema, por el ejecutivo. Entonces, tenemos que identificar y hacer el planteamiento de estas denuncias que ustedes hoy nos presentan. Tenemos que hacer una reflexión de qué forma el Estado venezolano tiene que ser demandado para que dé esa respuesta. En las condiciones de hoy, no tengo la información, pero el diálogo se suspendió, está en proceso de recuperarse. Yo le pregunto a la misión, al permanente en la OEA, ¿hay mujeres en ese espacio por parte de la misión permanente? ¿Están las mujeres en este proceso de diálogo suspendido o no hoy? ¿Están en este proceso para alzar voz en estos temas que sabemos la crisis humanitaria, política, social de Venezuela no se agota en el problema político, en la institución del mundo político, sí en la institucionalidad democrática que está? Entonces, tengo una gran preocupación de cómo realmente la comunidad internacional, los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana, puede levantar esta bandera. Nosotros tenemos los informes, ustedes saben que hay toda una situación muy compleja con el tema de la Convención Americana denunciada por Venezuela. Tenemos el instrumento que tendríamos como fortaleza es la Declaración Americana y poder seguir exigiéndole a Venezuela la respuesta. Mi angustia, mi preocupación, porque es una situación de crisis extrema y las respuestas que podemos reflexionar para preparar y poderlas llevar a cabo. Esa es una visión integral. Pero quiero una precisión en dos aspectos en el tema de la muerte de las y los adolescentes por falta de esta respuesta de los trasplantes. ¿Qué dice ahora entonces? Pasamos del sistema judicial al sistema de salud. ¿Qué dice el sistema de salud de esto? ¿Se han hecho denuncias frente al sistema de justicia de esta incapacidad, de esta situación de no respuesta por la vida de niños, niñas y adolescentes? Nosotros tenemos información y testimonios igualmente duros de ese adolescente que murió a los pocos días de hablarnos de yo no sé si voy a morir, y a dos semanas después muere por la falta de ese trasplante. Son situaciones realmente desbordadas y a mí de dolor y de rabia, porque me siento impotente para atender esto que es realmente la defensa de los derechos. Entonces, me gustaría saber si ustedes tienen todos esos datos. Sabemos que tendrán sus limitaciones para obtener toda la información, pero necesitamos esos datos específicos. Y ustedes mencionaban lo de los niños huérfanos. Esa situación de los niños huérfanos, quisiera preguntarles si ustedes tienen conocimiento que están siendo estos niños secuestrados, colocados en algunos lugares respecto de los cuales
se están usando para venderlos internacionalmente. Entonces, es una situación, o sea, no solo los huérfanos, pero me imagino que particularmente los niños huérfanos estarán en este peligro, si ustedes tienen el manejo de esa información. Y concluyo señalándoles una historia personal. 1996, Venezuela en su explosión de riqueza. Y estuvimos presentes en el Congreso Mundial del Derecho de Familia, colocando el tema de los derechos de las mujeres. Entonces, concluyo, ¿cómo está la academia acompañándoles en estas luchas y en estas protestas? Me gustaría saber cómo está la participación de los profesionales de la academia en levantar esta voz y esta bandera. Muchas gracias. Disculpe, comisionada presidenta. No, por favor. Pero para mí, la situación de Venezuela hoy es realmente una situación que no le veo una salida. El señor embajador nos decía, cuando se regrese a la democracia, la lucha tiene que continuar hasta alcanzar. Pero no podemos esperar que se llegue a la democracia. Tenemos que tener respuestas hoy. Porque un país no puede estar en estas condiciones. Realmente. Disculpen ustedes. No, comisionada, por favor. Efectivamente, la comisionada Rosemena no solamente es relatora del país, sino que fue durante su presidencia que hicimos ese viaje, cuando ya trató de ingresar a Venezuela, y luego estuvimos juntas en Cúcuta, en Bogotá, y luego en Cúcuta. Y voy a permitirme decir que tuvimos ocasión de compartir con ella momentos muy, muy duros, y estuvimos juntas escuchando el testimonio de esta joven, esta niña que decía que no me quiero morir. Y que lamentablemente por falta del trasplante falleció, así que no, por favor, comisionada. Como siempre decimos, trabajamos con el derecho, pero también con el corazón, así que es así. Yo voy a hacer algunas preguntas, y si nos falta tiempo para mis colegas, lo vamos a restar de la última intervención de la comisión. En primer lugar, preguntarle a las peticionarias, más allá de los casos, y agradecerles obviamente su presencia, más allá de los casos que han narrado, si ustedes directamente han sufrido persecuciones, amenazas por su labor, ustedes y sus familias. En segundo lugar, en el caso concreto de las mujeres venezolanas, mujeres niñas venezolanas migrantes, entonces quería saber si ustedes podrían identificar un patrón de estos abusos sexuales, violencia dirigida hacia ellas, sea por su rol directo o por ser familiares de personas opositoras al régimen actual, si eso ha causado de alguna manera la migración, entre otros factores, y qué pasa con las mujeres niñas retornadas, ¿no? Que han tenido que retornar por voluntad o por el tema del COVID. También me interesa, imagino que la relatora Soledad va a ampliar ese tema, pero también me interesa, dentro del acceso de las mujeres a la salud y a los productos de primera necesidad, el tema de acceso, por ejemplo, a métodos de anticoncepción, toallas higiénicas, todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Nosotros escuchamos hace un tiempo unos testimonios de personas que trabajan con mujeres venezolanas migrantes, diciendo que ellas a la migración lo que llevaban eran pastillas anticonceptivas, porque como sabían que la violación iba a ser inminente en el camino de la migración, por lo menos evitar el embarazo. Y queríamos saber si ustedes tienen más información. Y para el Estado, agradeciendo la presencia, yo tenía una pregunta muy concreta, entendiendo el régimen, la situación particular, y era si la representación ante la OEA había pensado, a partir de esta audiencia, por ejemplo, sacar algún tipo de pronunciamiento específico sobre la situación de las mujeres y niñas, o pedir dentro del marco del Consejo Permanente alguna reunión en particular, algún pronunciamiento, más allá de entender que no se puede, como decía el embajador, dar ciertas respuestas. Quería saber si va a haber una respuesta particular a partir de esta audiencia. Le pregunto ahora a la secretaria Tania Renaud si tiene preguntas o comentarios, por favor.
Gracias, Presidenta. Sí, tengo dos preguntas y en primer lugar quiero agradecer mucho a las organizaciones de la sociedad civil por poner en del conocimiento público la crisis de las mujeres en Venezuela. Cuando hablamos de Venezuela, generalmente nos viene a la cabeza la crisis política, la crisis alimentaria, la crisis migratoria, el desplazamiento, la crisis de los opositores políticos, pero es difícil que si uno no tiene estos datos y esta información, nos vengan a la cabeza las crisis que pasan, les pasan a las mujeres, quienes suelen ser quienes absorben el shock de las crisis políticas, ¿no? Ya sea porque comparten su comida, ya sea porque no hay elementos o una institucionalidad que les proteja. Yo tengo dos preguntas y en primer lugar me gustaría comprender, porque entiendo que el sistema penal está totalmente fracturado para proteger a las mujeres, si es que el sistema penal protege en algún país a las mujeres. Pero, ¿cuáles son esos espacios de resistencia y de cuidado que se han construido en este contexto que ustedes describen? Y la segunda pregunta es sobre si hay regulación o no del trabajo sexual, y a mí me gustaría conocer si está prohibido, si está, entiendo que no está regulado, pero quisiera saber si hay prohibición sobre el trabajo sexual. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Secretaria. Le pregunto a la Secretaria Adjunta de Monitoreo, María Claudia, si tiene algunas preguntas. Sí, muchísimas gracias, Primera Vicepresidenta. Primero, un saludo a todas las personas que hacen parte de esta audiencia virtual, pero un particular saludo de solidaridad y de reconocimiento al valor de las mujeres que desde Venezuela están presentando la información en un contexto tan complejo como el que la Comisión ha venido reportando en los últimos años. E informar que la Comisión está trabajando en este momento en dos informes. Un informe de país, para el cual toda esta información es de gran relevancia, y un informe temático en el cual se está trabajando las causas de esa movilidad y ese éxodo masivo de personas venezolanas, para los cuales, y tanto causas como la situación de las personas migrantes forzadas venezolanas en los diferentes países. Y pensamos que este tema es fundamental para que sea objeto de un acápite particular, tanto en uno como en otro informe, y de allí que toda la información la agradecemos, la valoramos, pero también sería de gran utilidad cuáles serían esas recomendaciones que ustedes consideran que sería fundamental que la Comisión pueda formular tanto en el informe de país como en este otro de carácter temático que va a dar cuenta de esa crisis de movilidad humana que afecta a la región y que es la segunda en el mundo en este momento. Gracias, Vicepresidenta, muy gentil. Muchas gracias. Le doy la palabra a la relatora Soledad García para preguntas, comentarios. Muchas gracias, Vicepresidenta. Buenos días a todas, a todos. Saludos al embajador y muchísimas gracias por toda la información que nos han dado y por poner la crisis de Venezuela, la emergencia humanitaria compleja en clave de género y de derechos humanos de las mujeres. Los datos que han dado sobre la pobreza son muy elocuentes de cómo en realidad prácticamente toda la población venezolana está, ¿verdad?, viviendo la pobreza. A mí me gustaría si pueden ampliar un poco desde la perspectiva de la feminización de la pobreza, cómo esta situación estructural de pobreza está afectando a las mujeres. Ustedes daban algunos ejemplos muy elocuentes y dramáticos. Mencionaban, por ejemplo, cómo hay mujeres que han estado 14 años de sus vidas, ¿verdad?, sin acceso al agua potable, con todo lo que eso significa en términos de tiempo, en términos de esfuerzo, ¿verdad? La crisis alimentaria y la crisis también del cuidado que cae en las mujeres, ¿verdad? También pensando en cómo el sistema de educación educativo estaría colapsado en Venezuela. Yo tenía preguntas en cuanto
al contexto de pandemia específicamente, si tienen alguna información sobre el acceso diferenciado de mujeres a las vacunas contra el COVID-19. Me preocupa muy especialmente la situación, no solo de las mujeres que tienen que atenderse por COVID-19, sino por otras enfermedades, especialmente enfermedades crónicas, la atención de la salud sexual y reproductiva, y cómo también las mujeres, por ejemplo, que padecen cáncer de mama, hay unas medidas cautelares otorgadas por la comisión, y en estos días veíamos cómo la situación de esas mujeres sigue siendo desesperada, sin tener acceso a los medicamentos y tratamientos que necesitan. Lo mismo ocurre también en cuanto a la maternidad Concepción Palacios, que es otra medida cautelar muy importante de la comisión, y todo esto es en un contexto donde no existe protección social, falta de combustible que ustedes señalaban, y me preocupa mucho también. Me gustaría saber en esta otra instancia qué saben de los programas sociales que permanecerían, como por ejemplo lo que eran las cajas CLAPS, si sigue también ese pedido del carnet de la patria, ¿verdad?, que condiciona el acceso a las ayudas que haya. Y finalmente, pues señalar que si bien hay esos temas que muy bien mencionaba la comisionada Esmeralda, con la Convención Americana, no debemos olvidar que Venezuela es parte de la Convención de Belén do Pará. Y ahí reivindico muy especialmente el artículo 5, que habla cómo la violencia contra las mujeres afecta tanto a los derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Muchísimas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, relatora. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a la parte peticionaria, a las organizaciones. A los 10 minutos que le correspondía, vamos a sumar el tiempo que el Estado le cedió para que ustedes puedan desarrollar lo pendiente y también responder. Y le pido al equipo y le agradezco que haga la suma correspondiente en el reloj. Gracias. Tienen la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, me presento. Soy Magdimar León, de AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Agradezco esta audiencia, son varios intentos y afortunadamente ya estamos acá con ustedes. Para nosotras es de suma importancia acá plasmar, contarles cuál es la situación de los derechos de las mujeres en mi país. En mi intervención voy a complementar algunas informaciones que son necesarias, sobre todo las vinculadas a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y de algún modo paso a responder algunas de las preguntas que fueron realizadas en esa dirección. Hay que resaltar el tema de las muertes maternas en Venezuela. Recuerden que es el principal indicador de desarrollo y de garantía de los derechos de las mujeres, y como ya se ha mencionado, ustedes conocen la situación de la maternidad Concepción Palacios. Tenemos un problema muy grave de transparencia del Estado en ese ámbito. Desde el 2017 no tenemos cifras oficiales de muertes maternas, y el último dato indicó un aumento . Tenemos un problema de conexión. No sé si el... de 50 puntos porcentuales de las muertes maternas. Estos datos son dudosos y además son contrarios a los encontrados por organizaciones de la sociedad civil, a instituciones de salud. Por ejemplo, un estudio de la propia maternidad Concepción Palacios indicó un aumento del 91 puntos porcentuales de las muertes maternas entre el 2013 y el 2018. Y otro estudio realizado en el Hospital Universitario Antonio María Pineda del Estado Lara mostró que la razón de muertes maternas aumentó para ese estado de 21 puntos porcentuales entre los años 2018 y 2020. Como vemos, estos datos son contrarios a los presentados por el Estado. En segundo lugar, y vinculándolo a un poco las preguntas realizadas, ahí son muy pocas las posibilidades que las mujeres y las adolescentes tienen de controlar su reproducción. Tenemos una situación crítica en el acceso a métodos anticonceptivos, un 80% de escasez de suministros de anticonceptivos gratuitos, y los que se encuentran en el mercado son a unos costos que no pueden pagar la mayoría de las venezolanas.
De acuerdo a un estudio realizado por la Alianza Salud para Todas, de la que AVESA forma parte, encontramos que el 90% de las adolescentes y mujeres entre 14 y 49 años de comunidades populares del centro del país no tienen acceso a la planificación de sus embarazos, y solo el 14% puede tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y su salud reproductiva. La consecuencia, esta ausencia de métodos anticonceptivos y acceso a servicios, ha tenido la consecuencia de embarazos no deseados y, por supuesto, tras ellos, de abortos inseguros. Recordemos que el informe de estado de la población mundial de LUNFA del año 2019 indicó que Venezuela posee la tercera tasa más alta de embarazo adolescente de la región en América Latina y el Caribe, y estos embarazos adolescentes también se vinculan con violencia sexual. El tráfico sexual, la trata de adolescentes y de mujeres es una realidad y, por supuesto, se está traduciendo en embarazos no deseados, embarazos forzados y, obviamente, en abortos practicados en condiciones de inseguridad. Aun cuando no tenemos cifras exactas del dato exacto del número de abortos practicados, dado que hay un subregistro asociado al que tenemos un marco normativo sumamente restrictivo, sabemos que se están practicando hoy en día abortos en condiciones inseguras que colocan en riesgo la salud y la vida de las dar respuesta en muchísimas áreas. A pesar de que diversas, el Comité de la CEDAW y más recientemente la Alta Comisionada, la Oficina de la Alta Comisionada le ha hecho llamados al Estado, no se ha modificado la norma jurídica que penaliza el aborto, ni siquiera en los casos de violación sexual. En la misma línea y como último punto, quiero destacar que en lugar de adoptar medidas para revertir estas graves problemáticas, lo que ha hecho el Estado es apoyarse en ello para ejercer control sobre la autonomía reproductiva de las mujeres. Por ejemplo, el Estado venezolano ha estado ofreciendo jornadas de esterilización gratuita a mujeres en edad reproductiva y de escasos recursos económicos. Estas mujeres acuden a estas jornadas para evitar estos embarazos no deseados, obviamente no deseados por la crítica situación que vivimos en el país, pero además están siendo coaccionadas por este contexto. Esto lo entendemos como una forma de violencia reproductiva ejercida directamente desde el Estado. Además, las organizaciones que hemos documentado estos hechos hemos identificado que estas jornadas se realizan de manera irregular en condiciones inseguras. Con todo esto, vemos entonces que este tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos es crítico, es básico para poder entender el nivel de retraso que se registra actualmente para las mujeres en Venezuela, quedando atrapadas en un ciclo de pobreza que las aleja cada vez más de tener autonomía sobre sus cuerpos y sobre su reproducción. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias, muy buenos días, comisionadas y Secretaría Ejecutiva y Relatora Especial. Agradecemos las preguntas que nos han hecho. Sin duda es una larga lista de problemáticas que, como dijimos al inicio, han dejado nuestros derechos en jaque. También había sido una larga espera esta audiencia y por eso quisiéramos aprovechar el espacio para plantear también nuestro petitorio a la CIDH. Hemos tomado atenta nota de todas las preguntas que responderemos en un informe que presentaremos por escrito a la CIDH y sus relatorías. Quisiera presentar entonces nuestro petitorio. Conociendo los desafíos del diálogo con las autoridades estatales, pero también la importancia de que la CIDH siga dando un seguimiento cercano a la situación de derechos humanos en Venezuela y en particular la situación de derechos de mujeres y niñas, las organizaciones hemos hecho el ejercicio de formular una serie de peticiones que van de la mano con la naturaleza inédita de la crisis inédita que vivimos. En primer lugar, las organizaciones queremos plantear a la Honorable Comisión de manera respetuosa pero enfática que es urgente y necesario un fortalecimiento transversal a todos sus mecanismos de un enfoque diferenciado y de género que permita documentar y visibilizar
los graves retrocesos y lo alejadas que están las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela de haber materializado su derecho a vivir una vida libre de violencias y discriminación. Y en ese sentido, como lo ha destacado la relatora especial, es importante que este análisis tenga un enfoque centrado en las obligaciones específicas del Estado a la luz de la Convención de Belén do Pará, instrumento del cual Venezuela sigue siendo parte, tal y como lo ha destacado la propia Comisión. Para ello, consideramos necesario que el Mecanismo Especial sobre Venezuela, MESEVE, tenga un capítulo o mesa de trabajo específica sobre la situación de derechos de las mujeres, que sea un espacio en el que se posibilite la participación amplia de organizaciones de mujeres y feministas del país y en el que se concierte una agenda de temas de trabajo para dar seguimiento. En segundo lugar, solicitamos que la Comisión despliegue sus buenos oficios para trabajar de manera cercana y coordinada con otros mecanismos de derechos humanos, especialmente en el ámbito de Naciones Unidas y en el marco de procesos como el examen periódico universal que tendrá lugar en 2022 y la posible evaluación de país por parte del Comité de la CEDAW. Entre otras actividades y en el marco de su mandato, la CIDH podría facilitar diálogos bilaterales, espacios de acercamiento con las organizaciones y compartir a estos mecanismos la información que ha recibido. Como ha preguntado la relatora de país, para las organizaciones esta es una forma valiosa de también denunciar y visibilizar la situación de derechos de las mujeres en el ámbito internacional. En tercer lugar, pedimos que la Comisión tenga en cuenta de manera complementaria la información presentada en esta audiencia para su próximo informe de observaciones a la Corte Interamericana en el caso López Soto y familiares contra Venezuela, pues se relaciona precisamente con el incumplimiento de varias de las medidas estructurales ordenadas por la Corte en dicha sentencia. En cuarto lugar, pedimos a la CIDH que en el análisis sobre la situación de mujeres venezolanas en el contexto de movilidad humana de la región, se tenga en cuenta que las vulnerabilidades y los riesgos a los que están expuestas empiezan en su país de origen, y que una respuesta a la migración con enfoque de derechos humanos y de género debe pasar por entender las dimensiones y el impacto del continuum de violencias y discriminación que ellas enfrentan al migrar hacia otros países. En quinto lugar, solicitamos que la Honorable Comisión priorice y emita a la mayor brevedad posible resoluciones de incumplimiento en los asuntos de medidas cautelares relativas a los impactos diferenciados y estructurales de la emergencia humanitaria compleja para las mujeres y niñas, como ha sido mencionado el asunto de la maternidad Concepción Palacios y también las medidas cautelares de mujeres con cáncer, las cuales hasta la fecha continúan absolutamente incumplidas. Estas resoluciones serían una herramienta útil tanto para las organizaciones, autoridades e incluso otros actores y mecanismos internacionales para identificar los puntos críticos de atención, tanto desde la respuesta humanitaria como el enfoque de protección, así como reiterar al Estado sus obligaciones específicas en estos ámbitos. Como sexta medida, solicitamos que la Honorable Comisión considere la posibilidad de dirigirse a autoridades específicas en Venezuela y con competencia en los distintos temas abordados, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial, para intentar establecer un diálogo que permita hacer seguimiento desde sus distintos mecanismos. Este acompañamiento de la CIDH abona especialmente a las condiciones de seguridad para las defensoras en el país. Sobre este último punto, expresamos preocupación por la seguridad de las defensoras que participan en esta audiencia pública, por lo que solicitamos a la Honorable Comisión hacer un llamado enérgico al Estado venezolano y sus autoridades para abstenerse de realizar cualquier acto de hostigamiento o retaliación en su contra. Por último, insistimos en que nuestros derechos deben estar en el centro de la discusión y que no puede hablarse de reconstrucción, democracia ni Estado de Derecho sin nosotros. Lo que hemos señalado en esta audiencia es apenas una primera fotografía de la situación de derechos de las mujeres en Venezuela, que hoy en día enfrentan un atraso en el acceso a sus derechos de más de un siglo, lo que se combina con una cruda invisibilización de parte de todos los actores políticos que hasta la fecha no reconocen plenamente que esta es una agenda necesaria, urgente y que debe ser prioritaria. El ejemplo más reciente es que los intentos de diálogo en México, el denominado gobierno feminista y los actores de oposición apenas se comprometieron a realizar esfuerzos para tener en cuenta nuestros derechos. En un momento en que la CIDH viene consolidando un liderazgo con mayoría de mujeres comisionadas, así como la elección por primera vez de una mujer en el cargo de secretaria ejecutiva, las organizaciones reunidas en esta audiencia esperamos contar con un compromiso decidido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la situación de derechos de mujeres y niñas venezolanas, que en su propio país no han conseguido este reconocimiento. Muchas gracias y reiteramos nuevamente el agradecimiento por habernos concedido esta audiencia.
Muchas gracias. En este momento, entonces, le doy la palabra al Estado por 10 minutos. Creo que ellos habían señalado que le daban el espacio a la sociedad civil, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que como hubo preguntas concretas al Estado, entonces, y además la sociedad civil terminó ya su participación, ¿cierto? Ya, ahí está. Sí, entonces tiene la palabra el representante del Estado, por favor. Bueno, en primer lugar, quisiera, como mujer y miembro, un segundo, como mujer y miembro de la delegación venezolana, deseo reiterar mi agradecimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la realización de esta audiencia, convocada a solicitud de las organizaciones feministas de defensa de los derechos de la mujer, adolescentes y niñas, que están aquí presentes entre nosotros, a quienes extendemos nuestra gratitud y reconocimiento por su ardua labor en la búsqueda de la justicia, en dar visibilidad a la crítica situación de los derechos humanos de la mujer venezolana. Este diálogo nos permitió exponer, identificar y a futuro rectificar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas. Las hemos escuchado con atención. Reconocemos las innumerables fallas del Estado venezolano. Nos hacemos eco de sus demandas y compartimos el dolor que causa la impunidad por la falta de aplicación de justicia. Por ello, es imperativo recuperar la democracia para regresar al Estado de Derecho e independencia de poderes. Atender las necesidades de las mujeres venezolanas requiere de cambios estructurales profundos en las instituciones del Estado, y es un compromiso que no solo debe asumir el gobierno interino, sino todos los gobiernos de que lo sucedan en democracia, así como también la sociedad civil venezolana en general. Con orgullo puedo decirles que han demostrado su valentía, se atrevieron a hablar más fuerte, fueron escuchados, y los medios de comunicación modernos se ocuparon de extender el mensaje. En este momento, todas están siendo escuchadas dentro del país y en el hemisferio, en sociedades donde estos problemas no les son ajenos. Sus informes ponen en evidencia una mayor vulnerabilidad de la mujer venezolana frente al incremento de violencia en estos últimos años, agravada por la existencia de retardos procesales, desde la desprotección de las mujeres víctimas de la impunidad y de impunidad total frente a los agresores, provocan niveles de discriminación y de inequidad. No voy a continuar en abundar sobre lo que ya hemos oído acá de las peticionarias. Solo quería, en respuesta a algunas preguntas que quedaron pendientes para responder el Estado, es que la democracia, la lucha por la democracia, va necesariamente vinculada a la lucha por los derechos de la mujer. Una depende de la otra, más bien dependemos de esa libertad, de esa institucionalidad, de esa recuperación del Estado de Derecho para poder llevar adelante en una lucha con la que estamos, coincidimos y estamos apoyando no solamente desde la OEA, sino a todas ustedes recibiéndolas y oyéndoles sus quejas. Quería aclarar que la desigualdad en los puestos de toma de decisión se ha notado ahorita recientemente en las conversaciones que se llevan a cabo en México para buscar una salida a la crisis humanitaria compleja que se vive. Solo tenemos dos representantes mujeres de todo un equipo que lo conforman más de 30 personas. Ahí vemos el desbalance. Y en cuanto a los niños que están esperando trasplantes, ya han muerto dos de los que vinieron a la audiencia ante la OEA, y es muy doloroso decirlo, porque esos niños vinieron a dar su último grito de aliento en búsqueda de respuesta y no lo han encontrado. Es por eso que la lucha por la democracia no para, es cada día, cada minuto, porque esa lucha por la democracia es la lucha por los derechos de la mujer. Muchas gracias. Sí, continúa el Estado, sí. Gracias. Solo quiero hacer referencia a el comentario de la comisionada Rosemena respecto a la Convención Americana y comentar que en 2019 el gobierno interino ratificó la convención nuevamente con efecto retroactivo, por lo que sí se pueden procesar los casos según la convención. Muy
Y también hacer referencia a la pregunta de la comisionada Mantilla, que lo que más quiere la misión a partir de esta audiencia pues, es mantener este diálogo activo y con la sociedad civil feminista y pues, servir como puente entre la sociedad civil y la CIDH para aumentar reuniones, diálogo, servir para compartir información que no tendríamos si no fuera por la sociedad civil aquí presente y pues también agradecer a todos aquí y que se haya llevado a cabo esta audiencia tan importante. Muchas gracias. Vamos llegando entonces al cierre de la audiencia. Yo quería, y agradezco a la secretaria Pulido que me mandó aquí el reglamento, solamente un tema a raíz de lo que mencionaban en el petitorio, ¿no? El artículo 63 del reglamento de la comisión, que establece que el Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos ni ejercer represalias contra ellas o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la comisión. Y en ese sentido, perdón, Selene, ¿me estás pidiendo la palabra? Sí. No, pero para el final, no se preocupe, ah, okay. Qué pena. Okay. No, es que ya estamos, perdón, es que ya estamos cerrando la audiencia. Sí, entonces, no, es que queríamos pedirles, como este es un momento histórico para las organizaciones en Venezuela, queríamos pedirles si podíamos tomar una foto. Qué pena la interrupción. Tranquila, tranquila, lo vemos luego. Bueno, decía entonces, leí este artículo para también recordar a nivel internacional, porque sé que esta audiencia la están siguiendo muchas personas, la protección y el rol que la Comisión asume siempre en este sentido. Quiero terminar esta audiencia agradeciendo, agradezco la representación que se ha hecho presente y que ha expresado sus votos de seguir apoyando, escuchando a las mujeres, pero de manera particular a cada una de las mujeres que están aquí, no solo por estar aquí, como siempre digo, sino por la lucha diaria. También quiero agradecer y mandar un mensaje enorme de solidaridad y de compromiso de la Comisión Interamericana con cada una de las personas que nos están viendo, con el pueblo venezolano, con las mujeres, las niñas, y decirles que la Comisión Interamericana seguirá trabajando. Recuerdo en este momento, dentro de los estándares, la reciente opinión consultiva 26 de la Corte Interamericana, precisamente sobre este tema, cuando la Corte dice claramente que el derecho a la igualdad, el principio de no discriminación son normas de jus cogens. Y precisamente cuando no se respetan los derechos de las mujeres, cuando no se reconoce la violencia de género, cuando no hay participación igualitaria, se está atentando contra este principio. Nos decían las peticionarias que no hay democracia sin las mujeres y no podemos estar más de acuerdo. Estamos tomando nota de cada uno de los elementos del petitorio, los vamos a incorporar en los informes. Sin duda, la secretaria Tania Renón, la secretaria adjunta, toman nota de estos petitorios que van a ser incorporados en nuestro trabajo. Y sin duda, no hay democracia sin las mujeres, como les decía, y como se dice también siempre, lo que no es bueno para las mujeres no es bueno para la democracia. Así que en esa línea vamos a estar caminando. Y les agradezco muchísimo nuevamente, que tengan muy buen día. Cortamos aquí la audiencia y cedemos al pedido de Selene, quizás un minutito. Muchas gracias. Qué pena, muchísimas gracias. Yo puedo tomar un pantallazo y les aviso si quieren a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Y me falta una ya, porque me aparecen dos. Voy a la otra. Una, dos, tres. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Gracias. Buen día. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.